Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actividad del turismo nacional. Después de 19 años, la MAS Federal vuelve a Comodoro Rivadavia con muchos cambios de pilotos y equipos para esta próxima fecha. Los detalles en nuestro programa. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de América Sport. Auspicia en este programa Casinos de Entre Ríos y Apple. Gustavo Cano Neumáticos, Piumeto Embragues, Organización Gallardo, Viviendas Ruma, NA Neumáticos de Competición, Transporte Transnatali. Que sentirme siendo muy cómodo, el ambiente de la categoría está mejor que nunca, pensé que no me iban a recibir de la mejor manera, la verdad que estoy feliz, mucha gente apostó en mí. Sí, hicimos unos cambios, tuve una propuesta interesante de Gaby Rodríguez, de lo cual, nada, la analicé un poco, me ha costado despegarme del Nico Kern, la verdad que... Estoy muy contento, muy feliz de estar acá en la clase 3 del turismo nacional, con todos estos cracks, bueno, disfrutando este momento y mucho, cumpliendo un sueño. Empezamos muy bien el fin de semana. Este año venimos muy mal, van tres carreras que, bueno, con esta la cuarta, pero tres que los resultados son malos, por un motivo aparecemos por ahí, pero venimos mal. Sí, la verdad que muy contento con cómo arrancamos ayer el día, en lluvia anduvimos muy bien, prolijo porque la verdad no queríamos irnos afuera ni nada, porque bueno, sabemos que después iba a ser acá para la tarde. La verdad que una linda carrera para nosotros, sumamos puntos que era lo importante, tratamos de terminar adelante los que peleamos el campeonato. Piso húmedo y piso seco, anduvo en las dos condiciones bien, así que no tenemos nada para reprochar. ¿Desde que llegaste al Turismo Nacional que te vemos siempre prendido en el pelotón de punta y no es fácil? Teniendo en cuenta lo que significa la clase 2 del TN, ¿me podés dar una explicación de por qué? ¿Cómo andás? Bueno, buenas tardes, primero que nada. Muchas gracias por la nota. Y bueno, la explicación te la darán los chicos porque laburaron, la verdad es que llegamos acá muchísimo. Y bueno, ahora se están viendo los resultados realmente que teníamos que tener. Bueno, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo se gestó el proyecto? Contame. No, se dio el año pasado cuando fue la carrera de invitado en Buenos Aires. Joaco tenía un auto parado y bueno, me dio una mano para que me pueda subir y ver cómo era. Nos incentivamos, terminamos en Rosario corriendo la última del año y bueno, este año quisimos arrancar más de lleno. Bueno, y contame cómo te venís sintiendo dentro de estas primeras cuatro carreras. No, la verdad que sentirme siendo muy cómodo. El ambiente de la categoría está mejor que nunca. Pensé que no me iban a recibir de la mejor manera, la verdad que estoy feliz. Mucha gente apostó en mí. Keco, Riva, muchísima gente que sin conocerme me dio una mano grande, así que estoy muy contento. Y nada, cómodo, me siento muy cómodo, el auto va realmente bien, faltan algunas cositas mejorar, pero estamos ahí siempre en la pelea. Bueno, ya estabas muy acostumbrado vos de manejar este tipo de autos, pero no un clase 2 de TN. No. Lo único me resultó un poquito más fácil la caja, que no me complicaba tanto como la H. Pero después, la verdad que las dos categorías son muy parecidas, están muy, muy competitivas las dos. Yo el año pasado tuve carreras muy, muy buenas. Y bueno, acá también, la verdad que está muy competitiva, los goles en algunos circuitos están andando muy bien. Así que feliz de estar acá. Toda la vida soñé con venir acá. Hace un año me acordé que subí una historia de algún día mi sueño era subir, estar acá y bueno, hoy estoy arriba, así que qué mejor que eso. Bueno,
¿Y el proyecto, si aguanta el bolsillo, es para todo el año? Sí, sí, ese es el proyecto, que aguante el bolsillo. Pero bueno, gracias a Dios los resultados que se me están dando, van apareciendo cosas nuevas, así que eso es muy bueno para nosotros. Y vamos a tratar de estar todo el año, de hacer un buen año en la clase 2 y ver si el año que viene podemos encarar más de lleno a pelear un campeonato acá. Bueno, vos la veías desde afuera, subías a tus páginas y a tus redes que querías estar, y ahora que estás adentro, ¿es tan como se ve de afuera o más difícil? No, no, es muy difícil. Yo tuve la suerte de correr mucho tiempo ya en este tipo de auto, pero la verdad que la categoría es muy difícil, se hacen respetar, hay mucha chapa también. Nada, es hermoso. Es realmente como se ve afuera y como se siente afuera. Disfrútalo mucho, nos vemos la próxima. Muchas gracias y bueno, déjame volver a agradecer a todo el equipo de Telo, que labura incansablemente, a mi motorista arriba, a toda mi familia que hace un esfuerzo muy grande y el grupo de sponsor que hacen esto posible. Los pilotos del Turismo Nacional usan el mejor pistón argentino y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Disfruta el verano entrerriano. Festivales, carnavales, paisajes naturales, playas, termas y casinos. Entre Ríos, diversión de costa a costa. Casinos de Entre Ríos. Y AFAS. No alquiles más. Elegí Viviendas Ruma. Calidad y confort asegurado. Financiación y entregas en todo el país. Ruma, la casa de los campeones del TN. Cambios de equipo para esta carrera y contame cómo se viene transitando el fin de semana. ¿Cómo estás, máquina? ¿Cómo andan? Buenas tardes, saludos a toda la audiencia. Bueno, sí, hicimos unos cambios. Tuve una propuesta interesante del Gaby Rodríguez, de lo cual, nada, la analicé un poco. Me ha costado despegarme del Nico Kern. La verdad que me saco el sombrero, un grupo hermoso, extraordinario. Pero bueno, había una posibilidad de manejar un auto nuevo. Traté de aprovecharla y bueno, nada, haciendo nuestras primeras armas. La verdad que no fue lo que esperábamos. El clima nos jugó una mala pasada. En distintas tandas por ahí se secaba, por ahí estaba más mojado. No tuvimos una referencia exacta, pero bueno. Y en la clasificación, en la primera vuelta, intento, se me pone muy de costado. Aborta más, yo aborto yo. Intento hacer otra vuelta, de lo cual no fue muy, muy buena. Quedé a 2 segundos y bueno, cuando venía abriendo la tercera vuelta, que ya con el neumático desgastado, venía bajando 1.2 segundos. Para meterme en la charla, 8 décimas, y bueno, en el último sector no me aguantó la cola del Toyota y bueno, perdí las chances de acercarme un poco más. Bueno, hay que tener en cuenta que viniste y montaste este fin de semana, ¿no tuviste prueba? No, no tuve prueba, acá, bueno, acomodando la butaca, los cintos y demás. Lluvia, seco, nada, difícil, un fin de semana difícil, es el cuarto circuito de la temporada que no conozco, obviamente que uno lo practica en simulador, pero no es lo mismo, las referencias cambian bastante, pero bueno, nada, poniéndole el pecho, cada vez que estoy acá me agradezco porque sé lo que es el turismo nacional, lo que me ha costado, y bueno, quiero seguir por este camino, y nada, mejorando. Nos vemos la próxima, gracias como siempre. Gracias, y déjame saludar a nuestros sponsors, que gracias a ellos puedo representar a mi pueblo Río Colorado, Río Negro, la de La Pampa. Figo, venís pasando de grado demasiado rápido, caíste en la 3 en Concordia, contame las sensaciones de este primer fin de semana. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, estoy muy contento, muy feliz de estar acá en la clase 3 del Turismo Nacional, con todos estos cracks, bueno, disfrutando este momento y mucho, cumpliendo un sueño. Empezamos muy bien el fin de semana. Yo creo que un puesto 24 a 1.3 segundos no es nada malo para hacer la primera vez. Es un auto que es difícil de manejar, indócil, por lo que fue un trabajo lógico. El auto para mí es muy bueno. Estamos trabajando en la puesta a punto para lograr un gran balance para el final. En la serie yo cometí un exceso que me costó caro en la largada. Pero bueno, después tuve un gran ritmo, aguanté en la misma posición, pero sé que tengo buen auto para intentar avanzar en la final. Comentame lo que le podés transmitir al televidente, al público en general, cómo es el cambio de la 2 a la 3, qué sensaciones te da el auto. Cambio abismal, el auto es totalmente distinto, la potencia, la dirección hidráulica, bueno, la velocidad de curva la que tiene y la carga aerodinámica es
totalmente diferente también. Son autos muy diferentes para mi gusto, que realmente los dos son difíciles de manejar. Quizás en la clase 3 hay que ser muy preciso para hacer una vuelta rápida, que es más parecido a lo que yo venía manejando. Así que estoy feliz de estar acá corriendo contra los mejores y bueno, aprendiendo de ellos también. ¿El proyecto es como para continuar? ¿Cómo lo tenés evaluado con tu papá? Tal cual, es terminar el año y ya encarar el año que viene de la misma manera. Pero bueno, vinimos para quedarnos a esta categoría, que realmente estoy muy contento, agradecido con papá, con toda mi familia, con Gaby Rodríguez, Esteban Poy y obviamente con todos los sponsors que hacen posible esto. Nos vemos la próxima, gracias, muy gentil. Muchísimas gracias, un saludo para todos y para todos los de Concordia que vinieron a hacer la aguante. Marcelo, contame cómo está siendo Concordia, que realmente te vimos que en la serie mostraste cierta competitividad y eso quiere decir que estás remontando lo que hasta el momento no había sido lo mejor de vos. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, Mariano, y para todos los televidentes. Sí, la verdad que este año venimos muy mal. Van tres carreras que, con esta la cuarta, pero tres que los resultados son malos por un motivo. Aparecemos por ahí, pero venimos mal, con roturas y demás, choques. Así que la verdad que estamos tomando las cosas con calma, tratar de salir adelante de esto. Y bueno, la clasificación fue con lluvia y después no fue buena tampoco. Y después en la serie pudimos remontar un poco, hay que trabajar un poquito en el auto para equilibrarlo mejor para la final de mañana, pero bueno, creemos que tenemos un buen auto y bueno, tratar de mañana llegar. Bueno, lo que se puede ver del auto con respecto a las tres carreras anteriores, siempre estuvo, pero no pudiste cerrar. Sin duda, aparecimos bien firme en Río Gallegos, después por un toque tuvimos mal la final y después tuvimos complicado, ¿no? En Paraná también se nos complicó con la rotura de un motor y demás y la suerte más que nada también esquiva, ¿no? Así que bueno, hay que tratar de salir adelante de esto, así que estamos, como te dije, tomándolo con tranquilidad y tratar de llegar mañana a la final y poder sumar algún punto, porque la verdad tenía 3 puntos de la primera carrera del año, de una serie, y ahora volví a sumar 3. Va a ser mi segundo 3 puntos en 4 carreras, así que vamos a tratar de ver si podemos enderezar el barco. Cuando veníamos con unos antecedentes muy buenos de temporadas anteriores. Sí, sin duda, pero tenemos un buen auto, un equipo, pero las cosas por ahí no se dan. No es atribuible al auto ni nada, son cosas que pasan, que el automovilismo es así, y a veces uno liga y a veces no liga, ¿no? Y creo que no estamos ligando. Bueno, dentro de las posibilidades, cuando lo podés probar, ¿lo sentís bien? Sí, el auto funciona bien. Entonces, ya te digo, por ahí hay que trabajar un poco en el equilibrio del auto, pero es un buen auto que funciona bien y anda bien, así que yo creo que en el futuro tenemos que ser protagonistas. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Cariño de siempre para todos los televidentes, para la de Gefecto TN y para toda la gente de Dro. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Disfruta el verano entrerriano. Festivales, carnavales, paisajes naturales, playas, termas y casinos. Entre Ríos, diversión de costa a costa. Casinos de Entre Ríos. IAFAS. Qué bien que caíste en el retorno uruguayo, ¿eh? Arrancaste bien el fin de semana y ahí se está desarrollando de la mejor manera. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Sí, la verdad que muy contento con cómo arrancamos ayer el día. En lluvia anduvimos muy bien, muy prolijo porque la verdad no queríamos irnos afuera ni nada porque, bueno, sabíamos que después iba a secar para la tarde y después de la segunda tanda tuvimos muchos problemas mecánicos, problema en un captor del motor y bueno, un problema en la suspensión delantera, no pudimos cerrar vuelta en la tanda, pero bueno, para clasificar sabemos que teníamos un buen auto, que podíamos andar prolijo y bueno, la verdad que bien, contento, posición 13 para el retorno, la verdad que no es nada malo, contento. Bueno, volviste, te sentiste cómodo y ¿cómo viene esto? ¿Sigue? Sí, la idea es que sí, tratar de tener continuidad. Estamos trabajando carrera a carrera en el presupuesto,
Y bueno, también en un poco la parte de los tiempos, lo que me complica bastante, porque bueno, viajar de Uruguay todas las carreras, a veces cuando son ahora carreras como esta muy lejos, el retorno se hace largo y bueno, a veces en lo laboral se complica un poquito, pero bueno, hay que ir tratando de resolver las cosas. ¿Cómo sentiste el auto, mucho más allá del buen resultado? ¿Cómo estás vos cómodo con él? No, bien, bien, el auto muy bien, la verdad que re cómodo. Una lástima ahora en la serie, tuvo un golpe con la Rauri, bueno, quedé relegado unos cuantos lugares, después pinché una goma, así que bueno, no fue el resultado que esperábamos. Pudimos avanzar un lugar en la largada, cosa que ya nos posicionaba a largar entre los 10 y la final, que era lo que buscábamos, y bueno, nada, ahora al barrio mío, volver allá al fondo y bueno, a largar. Gracias por estar con nosotros y ojalá que te vamos todo el año de lo que resta, ¿eh? Ojalá que sí, la verdad que para mí es una alegría venir acá, lo tomo como unas vacaciones, aparte de como algo que me encanta, porque bueno, la verdad que el cariño de todos cuando vengo se hace sentir mucho y bueno, da gusto venir a correr así. Diego, contame lo tuyo en esta carrera de Concordia, cómo ha sido, lucha permanente con tu compañero de equipo, con el Nico Posco, te escucho. Hola, buenas a todos. La verdad que una linda carrera para nosotros, sumamos puntos que era lo importante, tratamos de terminar adelante los que peleamos el campeonato y bueno, lo logramos, así que más que contento. Bueno, bien el auto, ¿te permitió todo el fin de semana estar en tanto como en el piso húmedo como en el piso seco? ¿Bien? No, bien, bien, bien. Piso húmedo y piso seco, anduvo en las dos condiciones bien, así que no tenemos nada para reprochar. Firme, pues me parece que este campeonato se pelea. Calculo que sí, la fecha anterior ganamos, esta cuarto, así que ganamos la serie, hay que rescatar la mayor cantidad de puntos que podamos. Nos vemos la próxima, gracias. Bueno, gracias a ustedes, déjame agradecerle a Lebucci Racing, a Guerini en los motores, a mi familia, amigos y a los sponsors que me acompañan siempre. Lucas, venís teniendo una buena temporada con resultados parciales que realmente muestran a la clara que con el equipo le están encontrando la vuelta. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, estamos funcionando bastante bien. Nos está faltando por ahí redondear el fin de semana. Por ahí andamos rápido en el entrenamiento, o no andamos rápido en el entrenamiento y viene la clasificación, o bueno. Por ahí nos está faltando redondear todo el fin de semana para poder estar adelante. Pero bueno, lo que va haciendo el año hemos andado bien. Como te digo, por ahí resultados parciales muy buenos, pero bueno, después nos está faltando redondear el fin de semana para poder mostrar el potencial que tenemos con el auto y el equipo. Bueno, ¿hay algún diagnóstico que se ha hecho por qué no se puede terminar bien un domingo? Mira, para nada anduvimos bien, la serie fue una buena serie, después hicimos un cambio del auto que no fue bueno para la final. Y hay veces que, bueno, por ahí no, a veces me redondeó en la clasificación, no teniendo una buena clasificación. Y después nos ha tocado remontar, yendo para adelante. Entonces son algunas circunstancias que tenemos que pulir para poder estar, como digo, adelante con el potencial que tenemos para demostrarlo. Pero el desafío fue importante y está dando resultado con todo el equipo propio. Sí, sí, tal cual, estamos andando bien. Uno siempre quiere un poquito más, pero bueno, no es fácil el turismo nacional, menos la clase 3, todo muy parejo, equipo tiene mucha experiencia, pilotos muy buenos, así que bueno. Por nuestro lado estamos funcionando lógico y bueno, y siempre apostamos a ir un poco más. Ale, dentro de los 10, bien para el campeonato, linda carrera, dura, transitada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que fue una linda carrera, espero que la hayan disfrutado. Nosotros muy cansados, fue muy exigente, veníamos muy al límite. Y otra vez, bueno, ahí adelante, sumando buenos puntos para el campeonato, ayer en la serie, hoy en la final. Con un gran rendimiento del auto, seguimos sumando algo de kilos, pero bueno, estamos muy bien y tenemos que aprovechar este gran momento que estamos pasando en lo personal como en todo el equipo. Bueno, pensando en el campeonato ya, porque estamos transitando casi la primera mitad. Sí, sí, ya pasamos la cuarta fecha, así que estamos bien con el auto, muy bien. En todos los circuitos que caímos este año funcionamos muy bien, así que esperemos seguir en este rumbo. Por lo que leí, viene en un cronograma de alguna fecha donde no conozco. Pero bueno, falta mucho y estamos muy bien. Nos deja muy aliviado todo lo que nos está pasando. La próxima es una de aquellas que no conocés porque vos sos uno de los nuevos y hace casi 20 años que no vamos. Exacto, la próxima sería un desafío nuevo para mí y creo que para la mayoría también de los chicos, ya que el promedio de edad es bajo y bueno,
Pero bueno, capaz de correr en algún zonal, pero creo que vamos a funcionar muy bien porque estamos confiados con el gran auto y equipo que tenemos. Nos vemos la próxima, gracias. Dale, gracias a vos. Saludo para todo el Alebucci Racing, para Luca Geroi, que siempre me está apoyando, y para toda mi familia. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Algunos de los cambios y movimientos de pilotos y equipos para esta próxima competencia: Alfonso Domenech, que no va a estar más en el equipo de Pepe Martos, se incorpora a la estructura de Nico Kerr y de esta manera continúa en la clase 3 del Turismo Nacional. Lucas Geroi, de Tierra del Fuego, estará presente este fin de semana en Comodoro Rivadavia con el equipo DG Motorsport de Diego Gail, radicado en Carlos Paz, y de esta manera el piloto del sur argentino vuelve a la categoría. Hablando del equipo de Martos, el uruguayo Shay Monat, que no va a estar más en el equipo de Tito Besone, se incorpora a la estructura del preparador de Merlo, al igual que Abdala, Cristian Abdala, uno de los grandes protagonistas que tuvo la clase 2, en este caso lo va a hacer en la clase 3 y se incorpora uno de los hermanos Abdala a esta carrera. Obviamente, recordamos que ya el otro se había incorporado para suplantar a Mariano Werner en el equipo de Jacos, que no va a estar presente este fin de semana. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera recorrimos la actividad del Turismo Nacional que se presenta en Comodoro Rivadavia y que nosotros en 7 días estaremos con el resumen de esa carrera. Por lo tanto, usted nos puede seguir en nuestras redes Efecto Contenidos durante las 24 horas. Gracias por estar. Chau y hasta entonces.